mis queridos niños y niñas, espero que se encuentren súper bien. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a trabajar numeritos. Numerito 1, numerito 2, numerito 3 y el numerito 4. Vamos a recordar que por cada número encontramos un puntico. Entonces, en el número 1 encontramos un puntito. En el número 2, que tiene forma de patito, encontramos 1 y 2 punticos. Y en el número 3 encontramos 1, 2 y 3 punticos. Recordemos que el 3 parece un gusanito enrolladito, ¿verdad? Y el número 4 tiene 4 puntitos. Contemos 1, 2, 3 y 4. Bueno, a continuación vamos a colocar por cada puntito un ganchito de ropa. Traje unos ganchitos que también nos ayudan mucho a fortalecer la fuercita de nuestros deditos. Entonces, vamos a aprovechar estos ejercicios también para manipular estos ganchitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por cada numerito, por cada puntito, vamos a poner un ganchito. Entonces, con el número 1, ¿cuántos ganchitos coloco? Uno, ¿verdad? Solamente tengo un puntito, entonces coloco solamente un ganchito. Con el número 2, ¿cuántos ganchitos voy a colocar? Contemos, 1 y 2. Entonces, un ganchito por acá y otro ganchito por aquí. Entonces, ¿cuántos ganchitos coloco con el número 2? 1 y 2. Con el número 2 coloco 1 y 2 ganchitos. Continuamos con el numerito 3. Al número 3, ¿cuántos ganchitos le colocamos? Contemos los puntitos. 1, 2, 3. 3 ganchitos. Entonces le vamos a colocar un ganchito, 2 ganchitos y 3 ganchitos. Al número 3 le colocamos 1, 2, 3. Con el número 3, 3 ganchitos. Y continuamos con nuestro número 4. ¿Cuántos puntitos tiene el número 4? Contémoslos. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos ganchitos le colocamos? 4 ganchitos, uno por cada puntito. 1, 2, bueno, ustedes me ayudan a contar. 2, 3 y 4. 4 ganchitos con el número 4. Contémoslos. 1, 2, 3 y 4. Con el número 4, 4 ganchitos. Muy bien. Recuerden practicar estos ejercicios en casa. Bueno, vamos a poner por acá nuestros numeritos con sus ganchitos. Y ahora vamos a utilizar esta pitica, que es un cordón de zapato, es un cordón largo. Lo voy a utilizar para organizar los números. Traje numeritos de diferentes colores. Aquí está el número 1. Aquí está el número 2. ¿De qué color es? El número 2, ¿de qué color? El número 2, de color rojo y de color amarillo. Y el número 3, de color azul, de color verde y también de color azul, el número 3.
Y nuestro último numerito, el número 4. Recuerden que parece que se sentara en una silla, ¿verdad? Pareciera que tuviese forma de silla. El numerito 4, de color yellow, de color green y de color blue. ¿Qué vamos a hacer? Con esta pitica larga que traje, vamos a organizar la secuencia de números. Primero sería el número 1. Si observan que tiene un huequito en la mitad, entonces en ese huequito voy a poner primero el número 1. ¿Cuál continúa? Ayúdenme, después del 1, ¿cuál sigue? El número 2. Vamos a meterle la pitica por la mitad a nuestro número 2. Y luego sigue el numerito 3. El número 3 lo vamos a meter por la mitad para que nos quede un collar de números. Observemos cómo vamos. Número 1, número 2 y número 3. ¿Cuál continúa? ¿Me quieren ayudar? ¿Cuál sigue después? El número 4, el que se sienta en una silla, ¿verdad? Vamos a colocar el número 4. Muy bien. Nuevamente, iniciamos con el número 1. Número 1, vamos a introducir en nuestro collar. Luego sigue el número 2. Número 2. Y luego el número 3. Vamos a poner nuestro número 3. Y el último numerito, ¿cuál es el último numerito? El número 4. Muy bien. El número 4. Nuevamente, la última vez. ¿Cuál sería el primero? El número 1. Vamos a introducirlo. El número 1. Miren cómo me está quedando mi collar de números. ¡Wow! De muchos colores. ¿Cuál sigue después del 1? El número 2. Numerito 2. Muy bien. Y el último número, ¿cómo se llama? El número 3. No, mentira, no es el último, me falta uno. El 3. Y por último, ahora sí, el número 4. ¡Súper bien! ¿Qué colores encontramos en mi collar de números? ¿Qué colores vamos a recordar? Amarillo con el número 4. Azul con el 3. Rojo con el 2, rojo con el 1, verde con el 4, azul con el 3, rojo con el 2 y rojo con el 1. Azul con el 4, verde con el 3 y amarillo con el 2, rojo con el 1. Y así puedo seguir metiendo, añadiendo o colocando muchos más numeritos de muchos más colores. Bueno, vamos a dejar por acá mis numeritos. Y vamos a recordar a nuestro gusanito. ¿Recuerda que ya habíamos trabajado el gusanito? Este gusanito con el paso de los días va creciendo mucho más. Entonces, el gusanito tiene un cuerpo ya no tan cortito, ¿verdad? Porque ya tiene muchos numeritos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle a nuestro gusanito los numeritos. Entonces, está la cabecita del gusanito y nuestro primer número, que es el numerito 1. Vamos a colocarlo encima. Continuamos con el número 2. Y enseguida nuestro numerito 3.
Y el último número que vamos a trabajar el día de hoy es el número 4. 1, recuerde que vamos tocando y vamos nombrando. 1, 2, 3 y 4. Este gusanito tiene su cuerpo en 4 circulitos de varios colores. Bueno, mis amores, la idea era practicar y repasar los numeritos, la secuencia y la cantidad de los numeritos. Ustedes también lo pueden hacer en casa y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye.